Hola chavales, ¿qué tal estáis? Ya estamos aquí. Vale, vamos a comenzar el directillo de hoy. Vamos a comenzarlo. Vamos a poner una partida individual en Europa y vamos a darle, antes de que os presentéis aquí algunos, Pepito, recogemos y se los enviamos. Perfecto, misiones. ¿Qué misiones tengo? No tengo nada aquí, pero cumplido. Vamos para allá. Vamos para allá, compañeros, vamos para allá. A ver qué tal se nos da hoy este directing. Bueno. Vamos a ver esta primera partidita. No vamos a escuchar a todos, solo equipo cuando estén. Y vamos a dar un aplauso. Que me pega. Turum, turum, tum. Vamos a ver. Vaya bailecito. Casi le doy. Casi le doy, casi le doy. Ay, vamos a ver qué nos encontramos hoy. Al fin comienza la partidita. Ya comenzamos la partidita. Vamos a sacar esto de aquí. Y esto por aquí. A ver. ¿Por dónde entramos? Empezamos con una de Pochinki. No, vamos a Roadhog. Vamos a ir ahí. Tranquilitos, que no hay prisa ninguna. Vamos a ir ahí. Que también hay un buen loot ahí, que siempre que des culpa ya, también hay gente y buen loot. De hecho, me parece que hay mejor loot que en Pochinki. Las veces que he caído ahí, he acabado muy, muy contento del loot que hay ahí. Así que, ¿para qué perder más el tiempo? Y vamos a ir para allá. ¿Qué es esto? ¡Ey! Vamos a saltar. Turum, turum. ¿Por qué me pone hasta aquí? Vale. Perfecto, compañeros. Vamos a quedar ahí, vamos a quedar en las casitas de arriba. Casi mejor. A ver. Si somos capaces de caer bien en las casitas de ahí arriba. Estaría bastante guay, compañeros. Vamos a ver. Sí, por aquí está muy bien. A ver, aquí yo creo que no hay nada interesante. No, por ahora no. A ver, casquito, nivel 3, vale. Al menos ya tengo. No, esto no es un arma, pensé que era un arma. Vale. Una SKS está de lujo para empezar, ¿eh?
Una M416, me voy a quedar con ella. Y la granadita también. La escopeta que le den. Ahora necesito miras. Aquí arriba no hay nada. Vale. Pistolita no hace falta. Si es que siempre hay buen loot, ¿eh? Aquí. Yo creo que se va a convertir en mi sitio preferido. Mochilita nivel 2. Oye, casco nivel 3, mochila nivel 2. Ahora ya un chalequito bastante bueno. Me ha dado ahí un pequeño lagazo. Yo creo que es porque estaremos a punto de encontrarnos con alguien. Son pequeños avisos que me da esto yendo mal. Buah. Vamos a cambiar esta mira para aquí. Mejor a la SKS. ¿Y aquí qué hay? Una mira por 6 ya para empezar para la SKS. Está muy, muy guay. ¿Qué tenemos aquí? Nada, balitas de 9. Munición. Perfecto. ¿Veremos a alguien desde aquí interesante? Una moto, ahí no veo a nadie. No veo a nadie corretear, así que vamos a saltar y vamos a empezar a lootear las casas de abajo. A ver, este cargador de AR. No, no había aquí cargador de AR. Pensé que sí. Vale, vamos a ir de derecha a izquierda looteando, me parece a mí. Vigilando si viene alguien por ahí, que por ahora no veo a nadie, así que ni tan mal. Una UCI, a ver si me da una AK esto. No, no quiere darme una AK. Vamos a seguir avanzando hacia arriba. Uy, es verdad, un chalequito que no tenía aún. Vale, tenemos esto, vamos a saltar por aquí y vamos ya al edificio de enfrente. Un apagallamas, perfecto, me parece guay. No sé si coger esta UMP, vamos a coger esta UMP. Me gusta bastante la UMP. Me gusta bastante. Ya lo sabéis. Pero la cambio por una SCAR o por una AK, ¿eh? Si quiere el jueguito, yo se lo cambio. Por ahora no veo a nadie. Vale. No, quiero saltar. Vamos ahí. ¡Ey! Salta. Así me gusta, compañero, que me respondas como tiene que ser. Vale. ¿Dónde está el compañero que estamos escuchando? Vale, muerto. Recargamos. Ya podemos incorporarnos. Vale, genial. A ver qué llevaba. Vale, perfecto. Perfecto, compañeros. Pensé que había caído solo, la verdad. No os lo voy a negar. No os lo voy a negar. Igual caí solo, pero luego vino el chavalote este. A ver, vamos a tirarnos aquí una bebida. Por ahora vamos bien. Por ahora vamos de lujo. A ver. A ver, compañeros. Una máscara de gas que no me interesa. Un SLR. No, no me voy a coger dos francos. Me gusta la SKS.
Aunque vamos a cogerle la SLR. Creo que nunca lo he utilizado. Vamos a probar. A ver, ¿dónde estaba? Vamos a cambiar este por este. Creo que nunca lo utilicé. Este fusil. Vale, tiene la mira por 6. Esto ya me sobra. Esto también. Y esto también. Lo que no me he fijado es qué tipo de balas usa. Vale, balas del 7. Por ahora vamos bien. Voy a volver a subir, a ver si veo a alguien por aquí. Y le mato con la SLR. No veo a nadie. No estoy viendo a nadie. Hola, Andreadas. ¿Qué tal, compañero? Vale. Vale, perfecto. Por ahora no veo a nadie, así que vamos a continuar looteando tranquilitamente. Estamos entrando en zona roja, pero bueno, si nos metemos en edificios en principio no debería. No, tío, ¿por qué? Vamos a coger la mira por 3, aunque no creo que se la ponga a la UMP. Uf, es que. A ver, me cunde la AK un mogollón. Pero también te digo que tener dos rifles con las mismas balas no me cunde. Son 150, vale, tengo bastantes. Pero. Vamos a ver si encontramos mejor una SCAR. Vamos a ver si encontramos mejor una SCAR. Estaría más guay. Una SCAR en este caso. Venga, oye. Ahí he escuchado un ruido raro, no sé si era mío o no. Vamos a seguir subiendo. Otra UMP. Más balitas de UMP. Pues venga, nos las llevamos. Vamos a saltar por aquí y vamos a ir a esta casita de aquí. Vamos a vigilar que haya alguien o no. No hay nadie. Voy saltando hacia aquí porque también yo creo que nos terminaremos encontrando con alguien que pueda venir de. A ver, pues me lo tomo. Me tomo uno y me llevo el otro. Así todos contentos. Vamos a subir esta casita. Que hay aquí una AK. Espacio insuficiente. Vamos a ver qué puedo tirar. Vale, llevo bastantes balas. Realmente llevo 50 y 239. No necesitaría más AK. Uy, más AK. Más balas. A ver. Voy a subirme a esta casita. Vale. A ver, ¿qué llevo aquí? Cuatro de humo. Igual son demasiados de humo. Vamos a tirarnos esto y nos llevamos el otro. Vale, 720 metros. Ah, dirección Pochinki. A ver, no sería muy inteligente no empezar a ir porque son 700 metros. Pero quiero tener
A ver si veo a alguien en los tejados de Skull o algo. Vale, no veo a nadie. Sería bastante campero quedarse ahí, ¿eh? Vamos a ir yendo poquito a poco. Sé que tenemos 3 minutos, 2 minutos, bueno. Pero bueno, vamos a ir con precaución. Me hubiese gustado bastante el coger una Scar, pero no tuvimos ocasión. Ya sabéis que no me gusta coger los coches. Hola, ¿qué hace? Pues claro que puedes jugar, compañero. Ya sabes que yo siempre os admito. En la siguiente partida, ahora estoy jugando yo solo, pero en la siguiente partida sí que te puedes unir si quieres. A ver. No sé si. Yo creo que voy a ir a Gatka. Vamos a evitar Pochinki. Vamos a evitar la tentación. Y a ver si veo alguno por aquí. Que no me de... No quiero que me den la sorpresa. Aún quedamos 42, quedamos muchísimos. Solo me he encontrado con uno. Por ahora tuve suerte y lo he matado. Vale, creo que allí a la izquierda hay uno. A ver. No, no vi. O se ha movido o le he perdido la pista. Vale, llegaremos bien a la zona. Entonces vamos a empezar a rodear. Vamos a ir como para ruinas y ya a Gatka. Así rodeamos un poquito, nos curamos en salud. Y vamos a ver, vamos a ver. Uy, qué bien, y aparte así evitamos la zona roja. Vale, de lujo. A ver, yo creo que puedo cerrar por Gatka. Estaría guay en la montañita esa de al lado de ruinas, pero no siempre puede ser ahí. Tuturum, turum. No, no me he cruzado con nadie, seguimos quedando bastantes. Me voy a Denia, compañero, me voy a la playita. Y seguramente me vaya mañana, así que por eso el título de hoy. A ver, vamos a cambiar de arma. Y sin pararnos, cuando subamos una montañita, vamos a ver. Si vemos a alguien. No veo a nadie por ahora. Así que vamos a continuar. A ver, a ver. Vamos a ver si nos cruzamos con alguien o qué. Quedamos 29. Regresaré en principio el día 15, creo, ¿eh? Compañeros. El día 15, porque el 16 tengo que estar en Madrid seguro. Puede que vuelva antes, puede que vuelva después. Así que
Estaré unos cuantos días fuera. A ver, he estado haciendo pruebas luego, no prometo nada. Es que no sé cómo me irá la cobertura allí. Pero he puesto la manera para que, aunque a mí no me veáis, veáis mi pantalla, veáis el juego, para streamear desde el móvil. No sé cómo irá. Entonces, ahí lo dejo. Intentar, si puedo, lo intento. Uy, Gatcan no queda bien en la zona, pero bueno. Vamos a seguir yendo hacia allí porque aún queda mucho. Y a ver si nos cruzamos con alguien. O no. Yo soy Tudelano. Pues mira qué bien. ¿Has tenido suerte de nacer allí? ¿Cómo? Yo vivo en Madrid y voy a Denia. Tuturum, turum. Aún queda mucho para cerrar, pero bueno, vamos a ir entrando. Me voy de Madrid a Denia, compañero. Claro. Claro que sí, compañero. Esto estará sin lootear, no ha pasado nadie. Yo soy gallego y tuve suerte de nacer en Galicia. Tú eres tudelano y tuviste suerte. ¿O no te gusta ser de allí? Uy, ir al loot está bastante. Vamos a ir al loot. Vamos a arriesgarnos a ver si así también nos encontramos con alguien. Con cuidadín, pero vamos a ir. Buah. Un tío atropellando a Peña, ¿eh? A mí no se me acerque. El loot me queda bastante lejitos, ¿eh? Aún no ha caído, pero bueno. ¿Dónde cae el loot? No veo el humo. ¿El loot? ¿Dónde cayó ese globo? Qué buena leche. Ahora no veo el globito, tío. No me fijé en el numerito. Estoy tonto. Ahí está, ahí está, ahí está. Viendo pasar el tiempo. Vale. Con calmita, que aquí hemos escuchado un coche. ¿Dónde está ese coche? Vamos a ver. No veo el loot. Desde aquí no lo veo. Vale, veo allí un coche al fondo. Pero muy al fondo, tío. Muy, muy, muy al fondo.
Quedamos 14 a 200 metros de la zona. A ver, alguien ha cogido ese loot, entiendo. Buah, es que tampoco veo una zona clara alta. Tampoco veo una zona alta. A ver, a ver, a ver. No me están disparando a mí. Vale. ¿En serio? ¿Me estaba disparando a mí todo este rato? La zona, la zona, la zona. Cago en la leche, la zona. Ahora me pilla. Ahora me va a pillar y no me mola nada esto. Voy a coger este coche. Voy a coger este coche. Aunque no está girado. Me cago en la leche, pero creo que va a ser mejor que cualquier cosa. Conducir. Vale, matamos a uno, atropellándolo. Hacemos un barrido. Hay uno que me está disparando. No sé si a mí. A ver si puedo atropellarle. Atropellado. Y hay otro que me está disparando, a pesar de salvarle la papeleta, ¿eh? Es de perro, ¿eh? Lo que acaba de hacer, coger el coche, atropellar a dos o a tres. Es de perro del infierno, no os lo voy a negar. Vamos a ver si hay alguno por aquí arriba, yo creo que no. Sí, compañero, si escribes exclamación PUG, te sale mi ID del juego para que me puedas enviar solicitud. Ya no disparan por miedo a que les atropelle, creo yo, ¿eh? Y me está quedando poca gasolina, así que yo creo que no me voy a arriesgar. Y vamos a curarnos, que yo creo que alguno me habrá dado.
Sí, cuando termine podemos jugar, compañero. Vamos a tomarnos esto. Vamos a terminar de curarnos, va a ser lo más inteligente, creo yo. Vale, ya no me puedo tomar nada más. ¿Qué hago? ¿Cojo el coche y les sigo atropellando? Vamos a coger el coche y a lo perro. Vamos a seguir atropellándoles. Si podemos. Mira, aquí vemos a uno. Muerto. Atropellado. No es lo que más me gusta hacer, pero bueno, alguna vez tenía que pasar, ¿no? A mí también me atropellan un mogollón de veces. Vale, ahí hay una caseta abierta. Aquí puede haber uno. No, no. Mira, hay otro haciendo mi táctica. Me pareció ver a uno por aquí. La táctica del atropello, ¿eh? A ver, hay uno en el coche. Otro en el coche que soy yo. Aquí vemos a uno. Vamos a darle a este. No sé si le he hecho daño. Si no le he hecho daño. Ahí me han dado bastante. Vale, muerto. Otro muerto. Y quedamos el del coche y yo. Y ahora os doy las gracias por darle al botoncito de esto. Se ha metido en otro coche, yo creo, ¿eh? Mierda, me da, me da, me da. Me da a mí que me quedo sin gasolina antes que él. A lo perro del infierno. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, perruno?
¡Vamos! ¡Victoria! Un poco perruna, pero victoria. Muchas gracias, David Sebas y Alexander López Simón, por darle el botoncito de seguir. Se agradece muchísimo. Nos llevamos una victoria muy perruna, hay que reconocerlo, pero bueno, había que ganarla. Sí. Empezamos atropellando a, no sé, a cuatro. Atropellé a cuatro, maté a ocho y atropellé a unos cuatro. Había que ganar la partida, hombre. Había que ganarla. Bastante perruna. Y recordándome vuestros ítems del juego, ¿vale? Para aceptar enviar solicitud. Supongo que Alexander es el que me está enviando, perdón. Vamos a enviarle a Chino, a mi Chino, a ver si le apetece. Y Melanie, Anaí. Pues vale, compañero. O compañera, en este caso. ¡Ey! Si yo le he aceptado. Vamos a darle. Perfecto. ¿Chino no te apetece? Tortuga, Caníbal y Jessica, a ver si a alguno le apetece. Vale. Perfecto. Perfecto, compañeros. Vamos a cambiar a Sudamérica. Creo que sois todos de Sudamérica. Confirmármelo. Ey, ¿por qué no? Hola, compañeros. Sois todos de Sudamérica, ¿verdad? Soy de Norteamérica. Vale. Pues cambio a... Vamos a probar en Norteamérica, ¿vale? En el servidor, que a mí también me va mejor. Y a ver si se une un poco todo. Y muchísimas gracias a Lechuga0666 por darle al botoncito del corazón, al botoncito de seguir. Muchísimas gracias, Lechuguita. Ya sabéis que podéis enviarme solicitud del juego escribiendo Pug, exclamación Pug, perdón. Y ahí os sale mi ID para que podáis enviarme solicitud. Y vamos a ir con Melanie Anaí, que es nueva con nosotros, así que vamos a enviarle, cederle el derecho a saltar con ella, que nos diga dónde ir. Hola, compañero, ¿quieres un puñetazo? Dos, tres. Bueno. A ver, la partidita anterior fue un poco de perro. Coger el coche y empezar a atropellar. Como era todo llano, pues era bastante sencillo hacer eso. Pero bueno, había que ganar la partidita, da igual cómo, pero hay que ganarlo, ¿eh? Compañeros, había que ganar la partida. Melanie, donde tú quieras. Donde tú digas. Es verdad, o la que hace. No, recuérdame cómo eras en el juego. Que al final no jugué, no te he dado para jugar. Recuérdame tu ID y en la siguiente juego contigo. ¿Vale, compañero? Impressive. Vamos a darle un impressive. Vale. Stay alert, eso mismo, stay alert. Qué grandes, compañeros. Oye, muchísimas gracias por estar en el directo, compañeros. Se agradece muchísimo vuestra presencia aquí. Y nada, vamos a ver a dónde nos lleva Melanie para ver si ganamos esta partidita. Tenemos ahí un tío solo, ha caído uno solo. A ver si hay que matarle rápido, ¿eh? Hola, Alexander. Uy, qué bien. Si caemos de aquí arriba. Un chalequito nivel 2, vamos a ver.
Jessica, no te separes mucho. No me fastidies, compañero. Ese es el que cayó solo, ¿eh? No puede ser, no puede ser que nos fulmine ya uno. Vale, ya le he visto. ¿Está en la bodega? Sí, sí, sí. Tiene un rifle. A ver, le escucho, pero... Es que tengo una pistola, nada más. Chicos, ¿nos metemos entre todos ahí? Vale, y Alexander se ha desconectado. Me cago en la leche. A ver si escucha mis pasos y se anima a salir. Estaría bien. Mierda, mierda, está por detrás, está por detrás. Joder, con el coreano, me cago en la leche. Está arriba, está fuera ya, ¿eh? Joder, qué rapidez, tío. Ay, la leche, qué mal se nos ha dado. Hola, ¿qué hace? Recuérdame tu idea del juego, que te envío solicitud. ¿Hemos caído todos ya? ¿Somos así de manquitos? Vamos a darle. No, no pueden. Melanie, Jessica, ¿le dais? Vale, se ha ido uno, vamos a enviarle... Es que Alexander se piró del juego antes. Solicitud rechazada. A ver... Ahí está. Jessica, Melanie, ¿le dais ahí a OK para entrar en otra partida? Ahí, perfecto. A ver si esta se nos da mejor. Vamos a ver. Ah, se me quedan ahí con las granitas. David Sebas, Alexander López Simón y Lechuga 0666. Vamos a ver. Vamos a saltar con Alexander. A ver qué tal se da. Tururum. Tururum tum tum. A ver si empieza esto ya. 26 segundos. La muerte, compañeros. Oye, Melanie, no me pegues tanto, compañera. No sé. Antes nos mató un tío solo, a todos, ¿eh? ¿Vamos el camino? A ver dónde decide Alexander, que bien escogido será. Sí.
Buah, caemos después de... Sí. Coger arma rapidito, por favor, y que no nos pase lo de antes. Teníamos que haber ido más a saco antes, creo yo, ¿eh? Joder, una mierda de ballesta, tío. Os dispararon a vosotros, entiendo. A ver, yo tengo una Vector y una ballesta, nada más, tío. Joder, aquí no hay nada. Y tenemos nuevo seguidor, Carlos Martínez Rodríguez. Muchísimas gracias, compañero. Me corté el pelo, me corté. Ya sabes que puedes enviarme solicitud al juego, tienes mi ID en el chat, si escribes exclamación pug, te sale mi ID, te contesta el Nightbot con mi ID del juego, ¿vale? Y así podemos jugar juntos, en este y en otros directos, compañero. ¿Vale, Carlos? Me corté el pelo, se nota, ¿no? Me lo corté esta mañanita. Sí. Pero es un bot, ¿eh? Ey, cuidado, chicos. Mierda, mierda, mierda. Qué bueno, compañeros. Así me gusta. Trabajo en equipo. Vamos a coger la mini. Y esta. Buah, de la mini no tengo balas. Cago en la leche. ¡Ey, cuidado! Hay otro. ¿Me matasteis? Creo que hay otro por aquí, ¿eh? A ver. Sí, compañero, puedes jugar. Recuérdame tu ID del juego. Hola, Prope Plat. A ver, aquí hay esto. Una M16 me voy a coger. Hay una M4 16, por si queréis.
Por si queréis, compañeros, ahí hay una. Si escribís exclamación pug, el Nightbot os contesta con mi ID del juego, ¿vale? Compañeros. Vale, tengo la UMP. Va, me voy a quedar con esta es que no tengo buenas miras, tío. Vamos a tirar esto, esto, esto. Vamos a quitarle esta mira a esta. Y se lo vamos a poner aquí. Esto lo tiro. Agarre pulgar también. Las estas. Una carta. Acabo de tirar yo una, si queréis. Vamos a lootear rápido. A ver qué tal. Vamos a tirarnos esto para ir curándonos. Estar alerta, atentos, porque quedará alguno, ¿eh? De los que han caído. Yo creo que alguno tiene que faltar. Me suena que solo hemos matado a tres. Uy, una AK. Pues esta AK es mía. Buah, pero tener. No. Vamos a cambiar la car. Prefiero la car a la. Tengo una por aquí, Jessica. No, no me fastidies, me dio en la cabeza. Chicos, chicos, cuidado. No me lo creo, no me lo creo. No, no puedo, no puedo curarte. Ah. Me sirvan las balas. Cago en la leche. ¡Ay, qué mal! Recordadme vuestros IDs. Vale, compañeros. Y así os envío solicitud ahora. Vale, escribidme vuestros IDs en el chat. Vamos a cambiar de squad. Y vamos así turnándonos todos. Voy a ir saliendo. Vamos a aceptar esa solicitud. Vamos a recolectar esto. Nivel 34, pues mira qué bien. Vamos a coger esto. Esto, 130 puntitos ya llevamos hoy. Vamos a recolectar. Vamos a aceptar esta solicitud que tenemos aquí. Alexander 15088. Vale, compañero. Pues vamos a enviarle a Alexander 1588. Alexander, ¿no te apetece? Ahí estamos. Pues. Es que no hay ninguno más. El resto están en. Vale. Al otro Alexander también. Y. Venga, a ver quién es el más rápido. A ver quién es el más rápido. Melanie, bien. Y Jessica. Pues vamos a darle. Compañeros. Ahí estamos. Siempre intento variar un poquito y jugar con todo el mundo que se pasa por el directo, compañeros. Por eso siempre cambio los equipos a las nuevas incorporaciones al canal que me envían solicitud al juego. Siempre intento darles la prioridad, nada más me envían solicitud, intento jugar con ellos. Y vamos a saltar con el chico nuevo, con Alexander. Vale, por eso siempre he roto tanto. Juego con lo. Le envío invitación a los nuevos y al resto os envío también y a ver quién es el más rápido. Y así se forma la squad. Vamos a ver. Espero que os parezca bien mi manera de hacerlo. De hacer los equipitos. Vale, compañeros. Ya sabéis que podéis darle al botoncito del corazón, que es gratuito. Si llegáis hasta aquí,
Pues estaría guay que le dieseis. Yo os lo agradezco en el alma. Y vamos a ver dónde decide Alexander saltar. Que él decida. Dónde caemos y dónde no caemos. Vale, me parece bien. Gather round. Melanie, estás más que saludada, compañera. IGEA 4, bienvenido, compañero. Aunque estás hablando en inglés, no sé si me estás entendiendo, no sé si me estás escuchando. Encantado de tenerte aquí. Pero bueno, se agradece igualmente. Mi canal se llama Milu/Games. Estoy en Twitch ahora mismo. Tengo también en YouTube, pero ahora mismo estoy solo en Twitch, en directo. Vale, Melanie. Melanie Anaí. Estoy de directo en Twitch. Si quieres pasarte y suscribirte, darle al botoncito, el corazón. O sea, me agradece muchísimo. A ver, muchas veces digo suscribirse, pero es por la costumbre de YouTube, ¿vale? Que en YouTube sí que es el botón de suscribirse. Y... ¡buah! ¿Cuánta gente aquí, no? Demasiada gente. Dos squads han caído, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo luego me he girado y he caído en otro lado. No puedo llevar dos pistolas ahora mismo, me cago en la leche. Vale. Compañeros, tened cuidado, yo ya he matado a uno, ya me he cruzado con uno. Tuve suerte porque iba sin arma. Y lo maté solo con pistola. Si no lo veis claro, salir por patas, ¿eh? Salir corriendo. Vamos a ver. Uy. Joder, solo hay pistolas aquí, tío. Tengo una Uzi de casualidad. Tengo una acá. Pues ya te puedes liquidar a todo el mundo. Porque si están como. Como veo yo, todo pistolitas. Vale, tengo una mini. Jessica, al lado nuestra hay uno, ¿eh? Parece un bot. Voy a por él. Tengamos cuidado. Venga. Espacio insuficiente. ¿Qué puedo tirar? Balas del 7. Pues tiro balas del 7. Mierda, tengo solo 11 balas.
Jessica, Alexander, Alexander, creo que te están disparando. Veo a uno en 30. Sí, ahí vi yo uno. ¿Dónde? Espera, que te lo marco. Porque muchos arbustos están. Vale, y cogemos un coche, ¿eh? Voy a por él. Voy a rodear. Cuidado. ¿Dónde está? No le veo. Eres Jessica, ¿no? Sí. ¿Ya lo mataste? Sí. Vale. Chicos, cogemos un coche y vayamos a la zona. Veo una moto. Estamos bastante lejitos. A ver, hay una moto, voy a ir a por ella. Hay una moto y un buggy. Vale, dividámonos y ya está. Mira, si venís junto a donde estoy yo, hay un buggy. Donde os estoy marcando. ¿Aquí se te pone un coche? ¿Un buggy para ser exactos? Sí, ¿dónde he marcado yo? ¿Tú tienes coche o qué, Jessica? Estoy viendo el carro, pero no veo. Voy a por ti, Jessica. Ok, yo estoy aquí en un árbol. ¿Te están disparando o qué? Soy yo, vente. No, salió el carro. Ah, mierda, los acabo de ver. Cuidado. ¿Son dos? ¿Tres? ¿Una escuadra? No sé. Sí, es una escuadra. ¿Te vieron? Aquí hay uno. Te vieron. Va a haber equipo atrás de ellos. Le veo. Vale. ¿Cuántos más quedan? Jessica, voy. Ya me estoy quedando. ¿Quién es? Alexander. Gracias.
Toma, balas del 9 por si que, del 7 por si queréis. ¡Ey, no, no, no! ¡Mi Scar! Venga, cogemos este coche. Mierda, por aquí cómo salgo. No puedo salir de aquí con el coche. No, 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 sal, que por ahí no hay salida. Vamos a coger otro. Vale, ya he visto. ¿Seguirán disparando? Vamos a ordenar el loot. Mira por dos a esto. Mira por cuatro. Vale, esto lo puedo tirar. Dale, 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 compañero. Venga, Jessica, que si no llegas tú, piensa que como te coja la zona, mueres, ¿eh? Que tú no te has curado. Venga, venga, venga. Venga, ahí, por... sigue de frente. Gira un poco a la derecha y vete recto. Vale, cúrate rápido, compañera. Sí, venga, montámonos, se cura Jessica y nos vamos a la zona segura. Espera que se cure, espera que se cure. Mientras vigilo por aquí. Veo un coche en 300. Un coche en movimiento, ¿eh? Voy, voy. Dale, ya estoy. Había un coche en 300, ¿vale? Compañeros, ya sabéis que podéis enviarme solicitud al juego. Os dejo mi ID del juego en el chat, ¿vale? Y si no podéis escribir Pug, exclamación Pug y el Nightbot os contesta. ¿Vale? Sí, pero bueno, sigamos de frente y ya está. Sigamos a la zona segura y listo. Jessica, vas a tener que aprender de Melanie, ¿eh? Conduciendo. Sube la colina, sube a donde está marcado ahí. Ah, vale, que lo marcaste tú. Perfecto. Ahí me parece perfecto, compañera. Un saltito. Ahí estamos. Muy bien. Qué buena, qué buena. Ahí, venga. Pues me va con un poco de lag, ¿eh? ¿Cómo? Vamos a lootear. Sí. A ver si esto no está muy looteado. Venga, vamos. Yo me voy a ir a otra casa. Me empujemos. ¿Lo qué? ¿Qué necesitáis? No veo nada. ¿Qué necesitáis? ¿Miras? Yo tengo una. Subamos, ¿no?
Aquí es donde terminamos la partida el otro día y ganamos. ¿No, Jessica? Creo que sí. No, creo que fue uno más distinto. Estas cosas están para el otro lado. Sí, puede ser. Creo que más adelante. Jessica, ¿no tienes una bebida para ponerte al 100%? No. Pues vente, que te doy una y te pones al 100%. Ey, ¿quién? Vale. Voy. ¿Dónde está? Déjame ver. Aquí. Parcial, ahí tienes. Te he dejado una aquí. Un poquito más atrás. Vale. Jessica, ven. Toma. Aquí tienes una bebida. Gracias. Fijaros en el loot y tal para ver si va alguien a por él y podemos matarle. Hay que checar bien porque hay ahí un arbusto. ¡Ey! ¡Tenemos uno aquí! Tiene una AK, cogerla si queréis. Que yo llevo una SCAR. Oye, aquí hay un coche, ¿eh? Aquí hay una squad. Estar atentos. Hay que checar bien por detrás. A ver. Vale. Tengo uno, ¿eh? Mierda, no, nos cierra cerca, pero no. No tan bien situados, ¿eh? Tengo un coche, ¿nos vamos o nos quedamos? No, vamos andando. Voy. Sí, voy. Que suba. Que la acribillamos. No veo al otro, al que me está disparando. Sí, pero no veo desde dónde. Está lejos. Vale, está al lado del otro coche. ¿Veis abajo un coche? Ey, cuidado, no vaya a ser que nos explote en el coche, ¿eh?
¿Matasteis al de abajo? Vamos, venga, vamos corriendo. A ver, ve un coche que se mueve. Aquí tenemos cuidado porque aquí si nos caemos, aquí ya morimos. ¿Por dónde? A ver, a ver, a ver. ¿A dónde? Ah, vale, en la ventana, ya veo. No, no asoma, no asoma. Mierda, mierda, mierda. Vale, nos cierra aquí al lado. Vamos a curarnos tranquilos. Sí. Se han bajado. Le he dado a uno, ¿eh? Va solo, el del coche normal va solo, ¿eh? El que se fue hacia la izquierda va solo. Mierda, no tengo balas. ¿Tenéis balas de Scar? Sí. Sí. Thank you. Gracias. Marcar a dónde disparáis, compañeros, así nos ponemos todos. Jessica, ¿dónde vas? Jessica, es que me cago en la leche. Mierda, me dieron. Bien, bien, bien. Jessica, ¿tienes otro allá al lado?
Ten cuidado, Alexander. ¿Lo ves desde ahí? Es que no le veo, ¿eh? Ten cuidado, Alexander. ¿Dónde, Alexander? Mierda, navaja más, no mola. Nada, hombre, nada. Vamos a ver si ganamos esta. A ver. Estamos bien situados, Melanie. No nos arriesguemos porque al final es tontería. Voy a tirar esto, que no lo quiero. Vamos a tirar las balas estas. Pongámonos esto. A ver, nos quedan 5. A ver, aquí nos cierran zona, por ahora. Estamos cubiertos. Vale, nos quedan 2, Melanie. Nos quedan solo 2. A ver dónde cierra ahora. Vale, nos sigue cerrando en zona. Sí. No haga ruido, compañera. A ver si escuchamos a alguien.
Vale, Jessica, o Jessica, Melanie, veo a una, a uno en 210. Va corriendo por el campo. ¿Vale? Mierda, mierda, mierda. Voy, ¿Está voy. hablando de mí? ¿Dónde está eso? No, mierda. No me dio tiempo a girarme. Cago en la leche, cago en la leche. Ah, qué bueno. Quedamos segundos, no está nada mal. No estuvo nada mal, no estuvo nada mal. Vamos a darle esto, recoger y regalar. Recolectamos esto. Voy a salir a ver si hay más gente, ¿vale, chicos? Y si no, se vuelve a enviar ahora solicitud. Nos vemos ahora. A Proxy, a Tortuga. Proxy no quiere, señor Banana. A ver si quiere, señor Bananita. Tururum. No, no quieren. Vale, este sí. Y señor Banana. Nada, señor Banana no quiere, ¿eh? Pues vamos a enviar a todos estos a ver si quieren jugar. Alexander. Vamos a ver, ahí estamos. Pues vamos a darle. Vamos a darle ahí. Caballeros. Vamos a darle a Proxy. Ahí, a jugar con él. Sí, te lo escribo en el chat de todas maneras. Ahí lo tienes. Milu con una barra baja y games. Sí, solo que en el juego va todo junto. ¿Dónde saltamos, Proxy? ¿Saltamos en hospital?
Venga, si no salta Proxy, saltamos nosotros. Le dejamos de seguir y saltamos en hospital. Ah, vale, en Yorpol. Vale, pues dale ahí, dale ahí. Salta. Ahí estamos. Vale, perfecto, compañero. Así me gusta. Muchísimas gracias por estar en el directo, compañeros. Se agradece muchísimo que estéis aquí. Espero que si llegasteis hasta aquí todavía no le habéis dado al botoncito del corazón de suscribirse. Espero que os animéis a darle. Vamos a ver si ganamos esta partida. Vale, hay mínimo dos squads, compañeros. Vamos a tratar de conseguir un arma rápido. Vale, una pistola. Veo uno donde el buggy. Hay muchos aquí, ¿eh? Tened cuidado. Aquí a la izquierda hay, ¿eh? Nada, me tiró, me cago en la leche. No vengáis a salvarme, hay tres, ¿eh? Tres hasta los topes. Cuidado, me sube uno, sube uno. Cago en la leche. Proxy, se mueve, se mueve. Va hacia ti, va hacia ti. Allí al fondo. Ten cuidado. Salva a Melanie. Tenías a Melanie al lado. Cago en la leche. Pues vamos a darle otra, ¿no? Vamos a darle otra, compañeros. A ver qué va a pasar. Vamos a darle ahí otra. Si le dais, comenzamos otra, compañeros. No, que se va. Pues vamos a invitar a otro. A Max, por ejemplo. A Serantes. Robert Baca. Ahora mismo a Max solo hay cuatro personas viendo el directo. No sé si. Es que no hay muchos tampoco conectados, entonces no sé si funcionará. Vamos a darle a comenzar. Te había enviado solicitud, compañero.
Voy a seguir a Robert. A ver qué pasa. Tururum, tum, tum. ¿Qué pasa, Robert? No me pegues, compañero. Que me fío de ti para saltar. A ver dónde saltamos. Vale, me parece bien en Yerpol. Un poquito lejos, pero bueno. Me parece bien. Venga, en la siguiente intentamos hacer una sala privada. ¿Qué os parece, compañeros? Con a Max. Intentamos hacer una salita privada. A Max, dime, deja en el chat la contraseña con la que vas a poner. ¿Vale? Intentamos jugar entre nosotros. Vamos a ver. Granadita. Veo enemigos, compañero. Hemos caído tú y yo solos. No fastidies, tío. Me mató. Me cago en la leche. Nada, nada, nosotros estamos muertos, ¿eh? El camino se desconectó. Sí, porque ya le mataron. Nah, muerto. Cago en la leche.
Muerto, muerto. A mí no me deja, intenta tú. Ah, compañero, yo es que no puedo crear sala privada porque no he pagado el pase de batalla, compañero. Pensé que podías. Andreadas, ¿tú puedes crear una sala privada? Reclutar miembros. One tap. Pero ¿por qué estoy aquí metido a todo esto? Abandonar este grupo. Yo había creado un clan. Aquí está. Tienda. No quiero nada de esto. Información. Anda, mira, si están todos estos. Administrar clan. Aceptar. Sí. A ver, es que yo no puedo crear una sala privada. Es que aquí, a ver, es que aquí. Ah, vale, sí. Milu, venga. No, no, pero yo quiero crear una sala, crear sala. A ver. No estás autorizado, ¿ves? No puedo crear una sala privada, Max. Vamos a ir invitando a gente. A AMS, a Sega Gamer. No, esto quiero. Y venga, dale. ¿Cómo estás, Seba? Venga, darle ahí a comenzar partidita y. Vamos, Greta. Dale ahí, compañero. Si no me salgo, ¿eh? Pues nada, me salgo. No, me salgo. A ver si hay alguno que quiera. AMS. Vale, perfecto. Alexander, Melanie y Proxy. Pues venga, comenzamos. AMS. AMS, dale ahí a OK. Pongo Sudamérica, venga. AMS, compañero. Dale ahí a OK. Y Melanie también, que si no, no podemos comenzar. Melanie. Ahí. Venga, AMS. Ahora no falles tú. AMS. Compañero, deja de trolear. A ver, pero. Ahí, compañero. Siempre le das mogollón de veces, ¿eh? Ya me enviaste el grupo. ¿Cómo ya me enviaste el grupo, compañero? Ah, se llama escondidas. Ya te envié la RC.
Vamos, vamos a ver. Le daba a saltar con AMS, Melanie. Y hemos saltado bastante prontito, compañeros. ¿Cuándo hay directo? Pues mira, normalmente hago directo todos los días en torno a las 7 de la tarde. Y 7, 8 de la tarde, hora española. El problema es que mañana me iré de vacaciones a la playa y volveré sobre el día 15. No sé si el día 15 cómo estaré del viaje, si muy cansado o no. Que por eso el título que veis del este. Espera, Melanie, toma. Broma, tranquila. Pero espera, que te doy balas. ¿O no quieres balas? ¿Quieres un arma sin balas? Ven aquí. Venga, parcial. Toma, descartar. 57 balas. Ay, te llevas una car de regalo, ¿eh? Pues lo que os decía. Mañana me iré a la playita. Así que no haré. Seguramente no haga directo, pero me he puesto en el móvil la manera de hacerlo. Aunque no me veáis a mí la cara, podéis ver mi pantalla. Pero todo depende de la cobertura que tenga, del internet que tenga. Vale, vamos a llevarnos esto, esto y esto. Entonces eso, compañeros, estaré unos días que seguramente no haga directo y si logro hacer directo por la cobertura, porque realmente wifi no voy a tener, no sé cómo irá. Entonces igual hago la prueba e intento jugar con vosotros, pero no os puedo asegurar que el directo vaya suficientemente fluido como para que vaya bien. Espero que sí, pero no os puedo asegurar nada. Vale, estamos a tomar vientos de la zona, así que vayamos en lancha. Luteemos esto con calma y vayamos en lancha. Cógela, si puedes, si tienes espacio, cógela y ahora nos repartimos las miras y todo eso. Intentemos lootear esto lo más rápido posible. ¿Qué dices, compañera? Ah, vale, que hay gente. Voy a ayudaros. Vea uno. Mierda, no tengo mira. Voy. No,
Eche, me he quedado sin balas. Todo el día jugando, ¿eh? Vale. A ver. Deberíamos empezar a ir hacia la zona. Hay lanchas, yo creo que podemos llegar bien en lancha, ¿eh? ¿Qué pasa, Melanie? Ya voy. ¿Qué? Vayamos todos en lancha. Ams, no te quedes atrás, hay aquí una lancha. No, 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 no te montes, me cago en la mierda. Se me ha escapado, vamos a la siguiente lancha. Joder, qué complicadas son las lanchas, me cago en la leche. Hola, I am Brody. Yo tengo, ahora te doy. Pero primero vayamos a la zona segura, que ya viene esto. ¡Ey! ¡Ey! Nos están disparando, ¿eh? Mierda, mierda. Cuidado, chicos, nos están disparando. Pero compañero, no vayas hacia la isla, vete por el río, ¿eh? Cuidado, vete girando un poquito. Sorry, Adam. I am. Esto es un canal en castellano, en español. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estáis en el directo. Os agradece muchísimo vuestra presencia. Os dejo en el chat mi ID del juego para que podáis enviarme solicitud. Vale, compañeros. Ams, compañero, espero que llegues, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado.
No. ¿Salimos o qué? ¿Eres capaz de arreglarlo, Melanie? No te deja, ¿no? Venga, vámonos. Estamos medianamente cerca de zona. Podemos ir corriendo. ¿Quién quería balas? Mira, este va en lancha. Vamos con él. Ams. Frena, compañero, frena. Ahora vamos al barco con Ams. Compañero, no trolees. Ya estamos. Dale. Dale, compañero. Lo vi, lo vi. Vaya crucerito nos está dando aquí el amigo. Mira, veo ahí uno correr. En 105. Yo no le he dado ni una. Si es que no tengo miras. Y hay otro en el agua, enfrente nuestra, ¿eh? Cuidado que viene otro, ¿eh? Le he dado una bala. Muerto. Muy buena, Melanie. Ya voy, ya voy. Voy a coger su munición y tal. Mira, he cogido una SCAR y más balitas. Venga, ya voy. Melanie, ¿nos montamos otra vez en el barco? Y así seguimos hacia zona segura. Compañero, no escapes. Veo a otro. Cuidado, cuidado. Melanie, cuidado.
¡Ey, cuidado! Oye, vayamos a zona segura. Oye, vámonos. Ams. Venga, Melanie, tú puedes. Venga, que al final nos pilla la zona. Y Alexander también está, vamos. Ya, dale, dale, dale. Dale, compañero. Vale, quedan 20 porque matemos, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces, compañero? Llévanos a zona segura, compañero, que no nos maten. A Milta Power por detrás, llévanos. Por la parte de atrás estaría perfecto para ir hasta allá. Mira, aquí va uno nadando. Y hay un coche también ahí. Están disparando arriba donde el coche. Pero bueno, no nos han dado. Quedan 13. Mira, otro aquí en el agua. Muévete, muévete. Al final nos matan.
A ver. Cuidado con el coche. Cuidado con el coche. Ya viene. No me fastidies. Me tienes que matar a mí el primero, tío. Cago en la leche. A ver cómo termina esto. Más os vale ganar después de la liada. ¿Qué liada nos has hecho, Ams, compañero? Bueno, Alexander. Venga, os quedan 11. Curaros. Ahí bien. Y vamos para allá. ¿A qué nos unimos, Sams? ¿Qué has hecho? A ver qué me has dicho. Se llama Escondidas el grupo, vale. Vamos a ver cómo termina esto. Melanie, ¿no tienes para curarte? Tratar de ir juntos. Mira, ahí ves uno en medio del campo, en medio del campo, donde la torre, detrás de la torre esa, a la izquierda, ahí. Apunta y dispara. No más a la derecha, te decía más a la derecha. Más. Ahí, como por detrás de ese árbol, veía uno. O igual es un reflejo de mi iPad, no sé. Nada, da una vuelta. A ver si puedes atropellar a alguno. Va, también vas a subir por el sitio más difícil, más complicado, ¿eh? Compañero. Compañero, muévete por otro lado. Cuidado que ahí puede haber gente. Hola, Mr. Lápiz, compañero. ¿Qué tal estás? Bienvenido al canal. Ahí, en la casa de enfrente, en la casa de enfrente. Está de espaldas. No, te has movido. Ahí, perfecto. ¿Y esto por qué no lo he encendido? Y se hizo la luz. Ahí, en la casa de la izquierda. En la casa de la izquierda tienes a uno. Alexander, ahí. ¿Lo ves? Fíjate porque seguro que tiene algún compañero. En la casa de la izquierda, Melanie. Venga, solo os quedan 9. Ahí, en la casa de la derecha hay uno. Ahí, ahí.
Cabezazo, perfecto, compañero, qué bueno, y cayó directamente, estaba solo. No, ten cuidado con la casa de la derecha, con la casa de la izquierda, la casa roja, recuerda que hay gente, ¿eh? ¿En coche? Vale, intenta atropellarles. Intentar atropellarles. No rematasteis al de la casa roja. Al de la casa de la izquierda. Mira, allí de frente tienes uno, Alexander. A tu izquierda creo que tienes uno. Donde los árboles aquellos creo que está uno. Ese es el que tenías que haber rematado, compañero. Melanie, en la ventana de la izquierda de la casa roja. Había uno. Tener cuidado al otro lado de la carretera, en aquel búnkercito que hay arriba, como arriba de la montaña, igual puede entrar algo, ¿eh? Igual hay alguien ahí. Sams, ahora vamos a ver si terminan ganando estos chicos. ¿Ahí en la casa no está? Venga, solo quedan tres, solo quedan tres. Cuidado en la espalda, que no os venga nadie. Guay, les cierra la casa en zona. Me cago en la leche, tío, qué suerte. Sí, está detrás tuya, Melanie. No te preocupes. Si tienes granadas, tírale alguna ahí por la ventana. Cuidado, cuidado. No. Melanie, está en la ventana de arriba a la derecha. Ten cuidado. Y tienes uno. Melanie, vete. Corre, corre. Te protege el coche. Vale, corre, corre, corre. Te protege el coche. Alexander, mira hacia dónde estabas mirando.
Que creo que hay uno detrás de un seto. ¿Lo veis arriba? Donde la casa roja, arriba, pero fuera, me refiero. Fuera, ahí. Vale. Ahora mirad hacia vuestra izquierda. En la casa tenéis uno ahí. ¿Lo veis? Que está asomando la cabeza ahora. Vale, perfecto, Melanie. Lo has tirado. Tíradle una granada para matarlo. A ver si encestáis. No, más a la derecha, en la ventana de la derecha. ¿Lo ves en la ventana de la derecha? Está ahí de negro, vestido de negro. Ahí, en la de arriba, en ese lateral, en la derecha estaba puesto el tío, asomando la cabecita. Creative Destruction, pues cuando lo tenga en mi zona, porque intenté descargármelo y no fui capaz. Estáis todos en zona, esperad a que ellos bajen, no subáis vosotros. No hace falta subir. Melanie. Eso. Que bajen ellos. Ahí está, ahí está. Qué buena, qué buena. Remátalo, remátalo. Remátalo. Que si no estamos igual, si no lo rematas. No tenéis más humo. Vale. Solo queda uno, ¿eh? Solo queda uno. Curaros al máximo. Vale. Victoria. Perfecto, compañeros. Uf. Sebas, antes te estuve en tu grupo, pero no iniciabais la partida nunca, compañero. A ver, vamos a intentar entrar en la sala que creó AMS. O que ahí, escondidos. Somos miembros. Vale, y ahora tú dices cómo se hace, compañero. ¿Cómo entro ahí a la sala? AMS. Tengo nueva solicitud, vamos a aceptarla. Add Diker. Si he aceptado. Pero si he aceptado lo de AMS. A ver, vamos a enviarle al chico nuevo. A ver, AMS, aceptado. Compañero, pero ¿cómo hacemos lo de entrar a una sala juntos? ¿No quieres? Vale, pues juguemos. Ya invité a los demás, compañeros. Pero tú te saliste.
Bueno, compañeros, si estáis aquí, muchísimas gracias por haberos pasado por el canal. Vamos a saltar con Diker, que es el chico nuevo del canal. Y nada, os dejo en el chat mi ID del juego por si queréis enviarme solicitud para que juguemos juntos. Y a ver qué sale de esta partidita. Llevamos 2 victorias, ¿eh? Venga, pues con Seba. Ey, ¿por qué no...? Llevamos 2 victorias. Nada más comenzar el directo, empezamos ganando esto, atropellando a unos cuantos. Ahí al final de todo cogí un cochecito y atropellé a 3 o 4, no me acuerdo. Y eso me hizo llevarme la primera partidita. Y nada, si ya habéis llegado hasta aquí, espero que os animéis a darle al botoncito del corazón, que es gratuito. Y yo os lo agradezco muchísimo. Ams, explícame qué hay que hacer para entrar en una sala, en la sala que has creado de escondidos. Y tenemos nuevo seguidor. Muchísimas gracias, Mr. Lapis, por darle a seguir. Compañero, espero que me envíe solicitud y así podemos jugar juntitos. Te dejo mi ID en el chat y si no podéis escribir exclamación pug para que el Nightbot os conteste. Ay, venga, pues una de Pochinki. Ya sabéis que en los box de información del canal tenéis también mi Discord, mi Twitter. Yo encantado de hablar con vosotros por ahí. Y a ver, ¿qué hacemos por aquí? Muchísimas gracias, Alexander 126799, compañero, muchísimas gracias por darle al botón de seguimiento, se agradece muchísimo. Lo mismo te digo, puedes enviarme solicitud para que juguemos juntos. Ahí vamos. Vamos a ver. No, esto es... No, pensé que era una pistola. Mochila nivel 3, ole. No, aquí no hay nada. ¿Y aquí qué hay? Culata, tío. No quiero una culata. Vamos a ver. No tengo arma, ¿eh? Veo a dos correr, pero no tengo arma. No estáis disparando vosotros. Y eso no me mola. Vale. Ay, a ver. ¿Por dónde salto? Que no me pille nadie. ¿Y tres arma? Acabo de coger una UCI. En la otra casa tenemos gente. Ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado, Diker. No, mierda, me comí la granada. No me lo puedo creer. Hola, Janos, bienvenido. Anda, coño, al estándar. ¿Y no te habías suscrito al canal, compañero? ¿Tenemos que ganar juntos para que te suscribas o qué? Vale, Mr. Lapis. Eres Diker. Me mató la granadita de Seba. Cago en la leche. No me lo puedo creer. Jessica, sube. Ahí, asómate por la ventana.
Ahí, ahí arriba, ahí arriba. Nada, está tirado, está tirado. No, no, no sigas disparando. No pasa nada, Seba, compañero. Compañeros, voy a ir saliendo porque os queda mucha partida. Voy a ir saliendo, ¿vale? Para ir jugando con más gente. Nos vemos ahora. Está loca la pantalla. Salir al menú. Vamos a salir. Ahí estamos, nivel 28. Perfecto. A ver. Sebas, ¿pero has palmado ya? ¿Habéis palmado todos? Un aplauso para ti, hombre, compañero. Un aplausito. ¡Ey! Ahí está. Melanie, Alexander. Vamos a ver si aceptan. El resto están jugando. Así que nada. Melanie parece que no quiere. Vamos a ver. Tururum. Pues nada, compañero, si quieres darle. Ahí, se ha metido un amigo tuyo. Vale. Pues vamos a darle, compañero. Tururum. A ver, yo voy a saltar pues con Alexander, venga. Tururum. ¿Dónde vamos a saltar? Alexander. Ahí, vale. Me han marcado. Thank you. Ahí vamos a entrar. Yo voy para abajo, compañeros.
¡Qué carro, hombre! ¡Qué carro! ¡Qué coche! ¿Qué dices? Oye, tengo solo dos balas de escopeta, me cago en la leche. Todos necesitamos un arma, me parece a mí. No. Esto pinta mal, ¿eh? A ver si hay algo en esta caseta, porque si no, vamos a ir fastidiaditos, compañeros. Bueno, al menos una pistola. Al menos una pistolita, algo es algo. Vamos a ver. Tuturum. A la Jessie. Yo tengo también una escopeta sin balas, si te sirve de consuelo, compañero. Yo recogí balas del 7, si quieres. Hola Edmundo, ¿qué tal, compañero? Bueno, algo es algo. Otra escopetilla tengo. Ay, qué mal, qué mal. Metra Thompson, vale, ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Claro que puedes jugar, Edmundo. Aunque en verdad llevo 2 horitas y media, no sé si terminaré el directo después de esta, ¿eh? Tengo que decirte que aquí se está haciendo bastante tardecito y mañana me voy de viaje. Y estaré seguramente unos días sin hacer directo. ¿Vale, compañeros? ¿Qué tenemos aquí? Estaré unos días sin hacer directo por lo que os digo. Me voy a la playita. Vamos a cambiar esto por la mini.
Ahí estamos. Gracias, compañero. Y ya no habéis disparado. Y lo que os digo, compañeros, como voy a irme de vacaciones a la playita, ¿vale? Estaré unos días sin hacer directo. ¿Vale, compañeros? No, no tengo balas del 7, así que me voy a llevar esto. Y vamos con los compis. Yo sigo jugando solo. He matado a dos escuadras. Holy moly, Mr. Lápiz. Diker eras, ¿no? Si no recuerdo mal en el juego. Vale, me están silbando las balas. Me marca como en 15. Y no tengo mira más que mira holográfica. Me cago en la leche. Mi mala suerte. Vamos a tirar esto porque ya no. Ah, me lo quitaste. A ver qué tiene este. Nada, una Vector. Si la queréis para vosotros. Yo sigo jugando. A ver, a ver. La Vector es buena cuando tiene cargador ampliado. Pues sí, a ver. Dispara muy rápido, eso es bueno. No tiene. Uy, una AK. Pues me voy a quedar esta AK, ¿eh? A ver, tengo solo 30 balas de AK, es lo único. Pero bueno. ¿Hacia dónde vamos, compañeros? Yo tengo una mierda de loot. Venga, ya estamos todos. Dale ahí al play, compañero. Venga, a lo loco.
Vamos a cambiar la AK por esto, porque es que al final no tengo balas, entonces me compensa, yo creo, que pillarme este arma. Nada, aquí no hay nada. Cago en la leche, que no tengo. ¿Cuál es la vareta pro? Me falta esa arma para ocupar y gano dos tickets en la caja roja. Pues la vareta. No. No sé cuál es, ¿eh? ¿Dónde está, compañero? No le veo. ¿No? Faltan 16 con vida en mi partida. ¿Pero sigues ahí, compañero? ¿Sigues ahí tú solito, compañero? Eres un genio, ¿eh? Y yo aquí sin matar a nadie y con una mierda de loot. Una mierda de armas. Ay, Janoz. A mí de vez en cuando me va con muchos lagazos hoy. No sé por qué. Y eso que tengo buen internet. A veces falla o el juego o mi internet. No sé. Porque es Sudamérica. Es que, veis, unos me decís que el servidor de Sudamérica es una mierda y otros me decís que es mejor el de Europa o el de Norteamérica. Pero es que luego hay otros que me criticáis por poner el de Sudamérica. Yo eso no lo entiendo. Sé que los servidores. Vale, Alexander, tú sí, porque tú y yo estamos en España. Pero es que ellos son sudamericanos. Vale, me he quedado solito. Al menos me llevo una muerte, ¿no? A ver, ahora tienen que venir el resto. Me van a rodear aquí de mala manera. Vale, ya le veo a uno. Nah, esto es imposible. Estaba el otro desde la ventana. Bueno, pues le fastidia al menos a ese. Al menos una kill me ha llevado. Joder, el 777, 7 kills. Ojito al amigo.
Eso está que se sale, compañeros. Plata 3, oye, pues ni tan mal. Pues nada, compañeros, voy a ir dejando el directo por aquí, después de 2 horitas y media. Voy a ir dejando el directo por aquí, espero que os haya gustado. Si es así, podéis darle ahí al botoncito del corazón y suscribiros al canal. Yo encantado de teneros por el canal. Vaya pelazo me he dejado, ¿eh? Vaya cortecito de pelo. Y nada, ya sabéis que llegados hasta este punto, espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente directo. No me falléis.